Bueno, como veréis, el tema es muy amplio y, por tanto, me voy a limitar a dar unas pinceladas, puesto que intentaré ceñirme a un periodo corto para que no se haga muy pesada la presentación conjunta. En primer lugar, hablando del proyecto europeo COST, simplemente comentaros que es un programa que se desarrolla, es un programa de cooperación científica a nivel europeo, que tiene muchas líneas de acción, y una de ellas es la de Public-Private Partnership in Transport, teoría, tendencias y teoría. Además, actúa como un proyecto de networking de todos los profesionales e instituciones a nivel europeo que están relacionados con el sector del transporte y, sobre todo, las infraestructuras de transporte. Este es un programa que empezó en agosto de 2010 y está casi a punto de acabar. De hecho, estaba previsto que se acabase en agosto, pero se ha extendido hasta final de octubre por esta duración inicialmente, que era de 4 años. Participan 18 países miembros y, además, 4 países no miembros de la Unión Europea. Y, por dar un poco una idea de la forma de trabajo, pues se está organizado en grupos de trabajo, en los que un primer grupo de trabajo trata de los modelos de decisión, un segundo grupo trata de los factores de éxito y los indicadores claves de funcionamiento de resultados de los proyectos, un tercer grupo trata sobre el impacto en el ambiente de negocios, y luego hay 2 grupos auxiliares que, bueno, pues como indico en el cuadro, pues proveen, digamos, como incluso indica la palabra, proveen de aspectos complementarios para estos 3 grupos principales. Bueno, los objetivos del COST pues son, más o menos he indicado ya algo, pues investigar sobre los modelos de decisión en la vida de las PPP, que sean innovadores y sostenibles, investigar sobre los indicadores claves de funcionamiento en las PPP existentes en Europa, analizar discutir los términos de los acuerdos de financiación de las PPP, tanto en el concepto de negocio como en el concepto de transporte. Respecto a los grupos en el que yo estoy encuadrado, pues sería el grupo de trabajo 2, está centrado en, básicamente, la identificación de factores críticos de éxito en la viabilidad de los proyectos y los indicadores clave de funcionamiento para medir los resultados de estos proyectos. De esta manera, pues las principales tareas podríamos resumirlas en la compilación de casos. El estudio del caso es nuestra fuente de conocimiento para el desarrollo de propuestas y conclusiones. Por tanto, compilamos casos concretos desarrollados en Europa, ampliamos la bibliografía y el resto de publicaciones sobre PPPs, hacemos un estudio comparativo para identificar barreras y factores que nos permitan el éxito de los proyectos y proponer los indicadores claves de funcionamiento. Y, finalmente, modelizamos la correlación que puede existir entre los diversos factores críticos y los diversos indicadores indicadores de funcionamiento. Bueno, vamos a hablar a lo largo de estos próximos 15 o 20 minutos de términos como son proyectos de transporte, modos de transporte, los factores de éxito, está aquí en el nombre en inglés, esto realmente no lo he traducido, serían los Key Performance Indicators y los Critical Success Factors, que ya comenté anteriormente, y como también apuntaba, pues la metodología que usamos es el revisar un poco la literatura existente, el estudio del caso. Utilizamos también cuestionarios sobre adicionales, además de del formato típico para cada uno de los casos de estudio. Y, finalmente, pues tenemos
unos grupos de trabajo, o son unas reuniones de trabajo en las que validamos los resultados y las implicaciones que hemos encontrado. Bueno, entre los proyectos que hemos analizado, pues entre los dos proyectos españoles, bueno, hemos analizado más, pero quizás los más conocidos son la R2, la M45, que es otro proyecto en el que en vez de ser peaje directo es peaje en sombra, varios proyectos en el Reino Unido, en los que yo particularmente he estado muy involucrado, la única autopista de peaje directo que existe, que es la M6, otros proyectos de peaje en sombra, como es la A19, el metro de Manchester, Metrolink de Manchester, que es sobre la base de unos antiguos ferrocarriles. Se ha iniciado un proyecto hace ya años que se ha desarrollado extensivamente, que viene a ser como una especie de metro, y muchas de las líneas metro, tranvía, muchas de las líneas son en superficie. Y bueno, el metro de Londres, las diferentes ampliaciones que ha habido. Y luego en otros países, túneles como el tranvías de como el Caen en Francia, otro túnel en Holanda, metro sur del Tajo en Portugal, el tranvía Bravo en Bélgica, y bueno, así sucesivamente otros proyectos, de los que quizás destaco el Attica Tollway, que es la circunvalación de Atenas, que es un proyecto que ha sido muy comentado. Se han escrito mucha literatura por los éxitos de este proyecto. Se ha presentado como un proyecto de éxito en muchos foros. Bien, pasemos al segundo punto, en el que hablaré de una serie de conceptos básicos sobre colaboración público-privada y financiación de proyectos. En primer lugar, quería puntualizar o pararme, detenerme un segundo en repasar los sistemas de financiación de las infraestructuras que clásicamente se han venido utilizando, y sobre todo a efectos aclarativos, que luego nos permita discriminar algunos temas adicionales. En primer lugar, pues tenemos que distinguir entre financiación pública y financiación privada, que podríamos decir privada pura, y luego pues habría otro grupo que sería financiación mixta. Bueno, ¿qué es o en qué consistirían el sistema de financiación pública? Pues bueno, igualmente podría ser con financiación presupuestaria o financiación no presupuestaria. Entre la financiación presupuestaria, pues nos vamos a encontrar en primer lugar la forma clásica de contratación de obra, contratación directa por la que se pagan unas certificaciones en la medida en que se va realizando, se va haciendo el avance de la obra. También lo que es la modalidad de aplazamiento, que la más tradicionalmente utilizada en España particularmente es el método alemán, que básicamente consiste en la entrega de un proyecto de llave en mano y bien la realización del pago al final de la entrega del proyecto, o bien con pagos en fechas concretas según hitos que se hayan establecido previamente. Y la otra alternativa que se está utilizando actualmente de forma bastante extensiva, que sería el fraccionamiento, lo que también llamamos como peaje en sombra, y que sería realmente pagos por parte del concedente en forma de cánones anuales, de forma que sujetos a, bueno, hablaremos un poco de esto también más adelante, sujetos a una serie de hitos, pues pueden ser más o menos dirigidos a la recuperación de la inversión y a la aportación de cierta remuneración a la actividad de gestión y de y financiación. Otra de las vías también presupuestarias serían las aportaciones a entidades estatales, que posteriormente sobre las que desarrollarían las infraestructuras en concreto. Y bueno, como aportación no presupuestaria, pues el caso más claro podría ser la empresa, bien estatal o semiestatal, que percibe unos precios públicos o tasas para financiar la ampliación de las infraestructuras que gestiona. Y ejemplo quizás sería AENA, por ejemplo, sí está recibiendo directamente de aquellos que se benefician del servicio que provee, es decir, de las líneas aéreas, unas tasas que están establecidas, están reguladas. Bien, como financiación privada pura, pues es el caso más pura financiación privada, serían las concesiones de obra pública,
por las cuales se percibe un peaje que viene a ser el precio de un servicio público. Habitualmente las concesiones de infraestructuras, aparte de proveer ese servicio público, pues hay que constituir la infraestructura, lo cual requiere una inversión considerable y que es por lo que, digamos, en la concesión de obra pública es el esquema de concesión más complejo y probablemente también más elaborado y en el que se han ido afinando muchos más detalles con el paso del tiempo. Y bien, posteriormente tenemos una gama de que podemos considerar como financiación mixta, que sería, bien, con aportaciones de las administraciones públicas o lo que ya podremos englobar en un grupo amplio que podremos, que ya anticipo, que sería lo que es la colaboración público-privada. Bien, formas de aportaciones públicas en proyectos de infraestructuras, pues varían desde la deuda subordinada para la financiación inicial de los proyectos, pagos parciales tramos o trozos o partes de la envergadura de la construcción, subvenciones directas a capital no reintegrables, subvenciones ya en la fase de explotación para apoyar la viabilidad del proyecto una vez que se pone en marcha, préstamos reintegrables, por tanto habría que devolverlos al final o en momentos concretos a la administración concedente, préstamos subordinados para motivos específicos o para lo que en el sistema español es tradicional, el reequilibrio económico financiero. Esto es que ante cambios generalmente por parte de la administración que suponen efectos negativos en la concesión, pues se plantea la reestructuración del proyecto de manera en que a menudo pues se pueden derivar aportaciones adicionales en forma de préstamos subordinados o algo, otro tipo de mejoras en el proyecto, ¿no? También podría haber aportaciones de otras administraciones diferentes al concedente. Esto es habitual, sobre todo, una vez que está en explotación, porque alguna administración, pues, buscando, digamos, un servicio gratuito a un colectivo, pues está dispuesta a hacer algún tipo de aportación especificada. Otra de las medidas, pues, son las garantías, tanto de construcción como garantías de ingresos mínimos ya en la fase de explotación. Igualmente, pues hay también otro elenco de posibilidades de otras contribuciones y mecanismos de aportaciones. Bien, dicho esto, ¿qué podemos entender, por tanto, como colaboración público-privada? Pues es, quizá, hay varios términos que definen la palabra. Quizá la palabra en español que mejor lo define sería la palabra asociación público-privada. Se trata de una asociación para proveer un servicio público y con un, evidentemente, beneficio común. De manera que el sector público se beneficia de la construcción de estas infraestructuras para proveer este servicio público y el sector privado va a obtener una remuneración a cambio de la gestión que va a hacer y del esfuerzo en la construcción y financiación habitual en este tipo de proyectos. Por tanto, es una asociación y en la que, para que sea exitosa, se requiere que haya un éxito para las dos partes. Si es una situación muy ventajosa para una parte y no es ventajosa para la otra parte, entonces no podríamos nunca tener una colaboración de éxito, por tanto, una asociación de éxito. El término inglés por el que más se conoce sería public-private partnership, que realmente es la traducción de la palabra asociación, ¿no? También se conoce, la literatura, pues se habla de participación público-privada, sobre todo por usar las tres P's con terminología acrónima, que es la más habitual. Bien, los fundamentos de la participación privada, básicamente los podemos concretar en que se trata de la provisión de un servicio público, o sea, requerimos a la participación privada para que ofrezca un servicio público, requerimos que haya una mejor eficiencia y una mejor asignación de los recursos públicos. Si no existe esa mejora, pues sería cuestionable que la participación privada se use la participación privada. Esto particularmente en Inglaterra, como veremos también,
pues lo tiene muy claro, porque antes se tiene que demostrar que esa asociación privada va a producir unos beneficios públicos. Hay también otro elemento que es la asunción de riesgos, es decir, la participación privada requiere que se asuma por parte del sector privado una serie de riesgos, y también se requiere que haya una supervisión de estos proyectos por parte del sector público. No se trata de que se construya una infraestructura y el tema se deje de estar, porque la administración concedente va a requerir controlar ese servicio público, puesto que lo que se trata en última instancia es de ofrecer ese servicio público. Y, por tanto, se requiere una regulación y una supervisión adecuada para el éxito del proyecto. Bien, bueno, adicionalmente, pues habría que añadir que como asociación, pues te requiere que sea una relación a largo plazo. Las infraestructuras tienen que tener un plazo de recuperación a largo plazo. La participación privada requiere estar en el área, en el aspecto de la financiación. Esto es uno de los requisitos importantes, porque queremos que la participación privada, queremos atraerla porque generalmente existe una escasez de recursos públicos. Queremos también que incluya la explotación y el mantenimiento, de manera que no solamente podría ser algunos casos, pero lo más habitual y lo que configuraría el carácter de PPP sería que incluya también la explotación y el mantenimiento dentro de los costes globales del proyecto, y obviamente también se requiere que haya una contribución a una mejor asignación de los riesgos. Las diferentes formas de colaboración público-privada podríamos, de forma muy genérica, clasificarlas en función del grado de riesgo y responsabilidad que adquiere el sector privado. Pueden ir desde contratos de servicios, contratos de gestión, alquileres o arrendamientos, concesiones propiamente y una fase final en la que sería la privatización total, que se transfiere totalmente el riesgo al sector privado. Bueno, sobre este elenco de posibilidades, pues obviamente hay pros y cons, y pues como todos conocemos, hay posiciones muy enconadas en favor y en contra de la utilización de la vía de colaboración público-privada. Pero seguramente en muchos casos lo que se requiere en primer lugar es que se hagan bien las cosas y que se expliquen bien. Estas son dos cosas fundamentales que son factores fundamentales que a menudo no se dan. Requiere, por tanto, ver el proyecto tanto desde la perspectiva pública como privada, como de los usuarios, que en última instancia son los que van a utilizar la infraestructura, y por tanto aquí surge un debate bastante fuerte sobre si se debe haber un pago por parte del usuario o un pago por parte de la administración, que en otras palabras es decir un pago por parte del contribuyente, es decir, que sea gratis para el usuario y que por tanto el coste se cargue a los presupuestos. Pero a menudo se olvida que el coste en última instancia hay que pagarlo. Por tanto, es muy fácil decir, oye, pues esto que sea gratis, pero alguien lo tiene que pagar esto. Y la diferencia habitualmente es que lo pague el que paga los impuestos, que tienen un efecto sin duda en la cuestión de equidad fiscal, pero que a menudo también, pues en la medida en que no supone ningún coste para el usuario, pues puede hacerse un uso inadecuado del servicio en concreto del que se trate de las infraestructuras. Bien, una pincelada, pues hubo a principios de los 90 una variante, digamos, del esquema de PPP en Inglaterra que se llamó Private Finance Initiative y que básicamente incluía una serie de conceptos que, por resumirlos muy brevemente, lo que se requería es que se aportase un coste adicional, un beneficio adicional, un ahorro adicional, es lo que podríamos traducir de la palabra value for money en inglés, y que además hiciesen una comparación con el coste estándar inicial que le costaría al sector público producir esa infraestructura o ese servicio público, a efectos de que el coste final no fuese más caro. Y por supuesto también hay que considerar la cuestión de la affordability, la cuestión de la
que no sea oneroso, excesivamente oneroso, para la capacidad de pago del usuario de la autopista. De la autopista o de la infraestructura que se trate. En este sentido, bueno, también hay que. Otro de los aspectos que dirigía lo que es la iniciativa británica es los mecanismos de pago, de repago de los proyectos, pues que estuviesen más basados en peajes directos por parte de los usuarios, en que si fuesen pagos del concedente, fuesen más pagos aplazados, fraccionados, como hemos definido antes, lo que hemos llamado el peaje en sombra, también quizá en función de uso y disponibilidad, o incluso en los más modernos, como podrían ser la autopista, la circunvalación de Londres, exclusivamente en función de la gestión, es decir, en función de la gestión de la congestión habitual en esta circunvalación. En la medida en que se hace una mejor gestión de la congestión del tráfico, pues tendría una remuneración más alta. Y dentro de esto, pues se concretan sistemas mixtos, especialmente considerando que esto aplica a otros sectores muy variados, como ha sido la provisión de escuelas, la provisión de prisiones, la provisión de otro tipo de infraestructuras de equipamiento público. Bien, rápidamente un poco, simplemente la palabra riesgos es muy importante en la asignación de los proyectos, porque básicamente se trata de distribuir los riesgos entre aquellos agentes que mejor lo pueden gestionar. Hay riesgos que se gestionan más desde el sector público y riesgos que se gestionan mejor desde el sector privado. Pues básicamente hay que distribuir esos riesgos, buscar la mejor asunción y la mejor mitigación de esos riesgos. Y voy a ir un poco más rápido. Y pasando un poco del concepto de financiación de proyectos, especificar que la herramienta de financiación privada para la financiación de proyectos de infraestructura principal consiste en un esquema de financiación que se basa en los recursos que generan los propios proyectos, es decir, en un préstamo habitual podríamos pensar en que ese préstamo se va a repagar con recursos procedentes. Un préstamo corporativo se pagaría con recursos procedentes de la totalidad de las actividades de la empresa. En financiación de proyectos nos basamos exclusivamente en que la financiación de los proyectos se recupere exclusivamente de los ingresos que genere el proyecto. Por tanto, se trata de una forma de aislar una actividad y, por tanto, también la recuperación de la inversión que se requiere para realizar el proyecto. Por tanto, los flujos de caja son la base y la garantía de la financiación del proyecto. Bien, las fuentes de financiación en financiación proyectos son variadas. Generalmente, se trata de grandes proyectos, pues podrían incluir préstamos sindicados. Son grupos de préstamos sindicados, grupos de bancos que se reúnen para generar estos grandes necesidades de fondos. Y bueno, luego te podríamos hablar de muchas más peculiaridades que tiene la financiación de proyectos, pero que me voy a limitar por cuestiones de tiempo. Bien, un aspecto importante de los acuerdos de colaboración son la renegociación. De un estudio que se ha hecho en Latinoamérica, se concluía que más de la mitad de los proyectos se tenían que renegociar. Esto es habitual, hasta cierto punto, que se renegocien, aunque quizá en una medida tan alta, pues denota una falta de delimitación o una falta tanto en el contrato en sí como en el procedimiento, y que por tanto han requerido que una vez puesto el proyecto en marcha, pues hayan tenido que renegociar o bien un incremento de tarifas o bien unos plazos más largos o bien una serie de elementos que derivan y desnaturalizan el proyecto inicial. Esto a menudo pues está sujeto o es óbice de negociaciones oportunistas que buscan beneficio de alguna de las partes. Como he dicho antes, una colaboración público-privada eficiente tiene que ser beneficiosa para todas las partes, y por tanto, si es una la parte que más se beneficia, ese grado de asociación se desnaturaliza.
Bueno, sobre las infraestructuras ya voy muy rápidamente a decir que son un elemento básico para el desarrollo económico, porque contribuyen a la vertebración del territorio, aumentan los niveles de competitividad y mejoran la calidad de vida de los habitantes. Y se requiere avanzar en modelos, marcos regulatorios e instituciones que resulten eficientes para que se puedan llevar a cabo los programas de colaboración público-privada. Los beneficios de la inversión en infraestructuras se pueden ver tanto en la fase de construcción como en la fase de utilización de las infraestructuras. Entre la fase de los beneficios de la construcción, pues son todos los beneficios derivados del aumento en el empleo, renta, incremento de la producción, desarrollos sectoriales. En la fase ya de la utilización, pues los beneficios son que mejora la competitividad del sector privado en la zona donde se invierten las infraestructuras y que tiene además unos efectos muy positivos en la región donde se produce la inversión. Bueno, clases de infraestructuras principales tendríamos equipamiento público, podríamos por agruparlos en cuatro grupos: energía, telecomunicaciones y transporte. Y en los gráficos que mostraré a continuación veremos cómo las infraestructuras de transporte son las que tienen un mayor impacto en por el volumen de inversión que reciben. Aunque se ve un poco letra pequeña, pero sí podemos ver cómo en el cuadro, en el apartado de la derecha del cuadro, que está puesto en términos absolutos en el primer cuadro y en términos porcentuales sobre el PIB en el cuadro derecho, mostramos cómo el sector de transporte, de infraestructura de transporte, es el que recibe muchos más fondos comparativamente y en términos absolutos. Por países podemos ver cómo en la parte izquierda del gráfico obviamente el país en términos absolutos que más fondos acumula sería Brasil, pero si lo miramos en términos porcentuales vemos cómo países como Colombia, como Chile, como Perú particularmente, están adquiriendo un compromiso muy fuerte en los últimos años de inversión respecto al PIB. Bien, bueno, aquí simplemente daros unas pinceladas de importancia de la integración a través de las infraestructuras. Muestro proyectos que han sido financiados por la CAF y que además constituye el eje vertebrador de América del Sur y al que van a ir dirigidos la mayor parte de las inversiones. Y bueno, ya simplemente muy brevemente voy a dar una pincelada por país, simplemente comentar que Chile, que es el país más exitoso y que se considera uno de los mejores del mundo, pues ha realizado licitaciones por importe de 8.500 millones de euros, perdón, de dólares en los últimos años. Perú, a pesar de las dificultades iniciales, pues se involucró en grandes proyectos como son IRSA Norte y Sur, que superaron los 1.000 millones de dólares, y actualmente está involucrado en lo que se considera el mayor proyecto actualmente en Latinoamérica, que es el Metro de Lima, en el que se estima que esto va a ser incluso más grande que el proyecto del canal de Panamá, que se estima una inversión global de por 5.400 millones de dólares. Colombia también tiene un plan agresivo de autopistas, la cuarta generación de autopistas prevé el orden de casi 4.000 millones de dólares. México también ha venido desarrollando unos proyectos de prestaciones de servicios en autopistas que superan los 2.000 millones de dólares. Y bueno, de Panamá comentar pues que aparte del nuevo canal de Panamá en el que las empresas españolas están muy activas, pues que se prevén mucho más proyectos de autopistas y de otro tipo, de otra categoría. Y yo creo que con esto tenía un cuadro más aquí a nivel comparativo por país, pero por cuestiones de tiempo no me quiero exceder más. Simplemente comentar las conclusiones. Como conclusiones, la necesidad de infraestructuras para potenciar el desarrollo en los países de la Alianza del Pacífico, las fuertes movilizaciones de recursos financieros para afrontar la provisión de dichas infraestructuras,
las variables claves, la estabilidad económica, el crecimiento, si no tenemos unas condiciones, un entorno económico adecuado, es muy difícil poder llevar a cabo infraestructuras económicas. Es preferible esperar a que haya mejores momentos para el país. Si no, el éxito, el fracaso se pone a menudo en cuestión. Se requiere un desarrollo de los mercados financieros locales preferentemente, pero evidentemente también que haya una posibilidad de que intervengan los capitales internacionales, para lo cual se requieren unos ratings, un grado de inversión mínimo, una triple B en la terminología de Standard & Poor's. Se requiere también un papel de las agencias multilaterales, como son el Banco Mundial, el BID y el CAF, en la zona particularmente de Latinoamérica. Y nos encontramos, simplemente comentar que nos encontramos ante mercados maduros, como podría ser Chile, en el que ya se han venido desarrollando unas grandes infraestructuras, pero que todavía tienen grandes proyectos, con otros mercados emergentes, particularmente pues pensaría en Perú, que tiene las condiciones de entorno adecuadas y que tiene en cartera unos grandes proyectos y que estoy convencido de que va a sacar en los próximos años muchos más proyectos de infraestructuras importantes, y que todo esto simplemente pues ofrece una gran cantidad de oportunidades a empresas españolas en todos los países, tanto empresas españolas como a países de los países de la Alianza del Pacífico. Y con esto pues acabo mi presentación. Muchas gracias.